militares en la Guardia Nacional, pues creo que básicamente solo cambió a la mitad de los generales que podrían dirigir comandos importantes, a la otra mitad o los ratificó en el cargo o hizo enroque entre ellos mismos, con lo cual se demuestra claramente pues que Maduro no tiene confianza en los efectivos de la Guardia Nacional, que en el pasado fueron el principal instrumento para mantener en el poder tanto a Hugo Chávez como a él. Hay que recordar que la Guardia Nacional pues utilizaba todo su poder de fuego y todo su poder para mantener el orden público, para ir en contra de las protestas pacíficas, para asesinar estudiantes, y al parecer pues esa confianza que había ganado en un tiempo determinado por cometer estos actos violatorios de los derechos humanos se ha ido perdiendo, y es por eso que vemos un Maduro pues manteniendo a los mismos generales en los comandos más importantes, pues manteniendo a los que le han jurado lealtad y no le ha dado pues el refrescamiento o la evolución generacional, visto porque tiene temor que alguno de esos generales puedan, de los nuevos generales, pueda actuar en contra de su régimen y sacarlo del poder. Sí, José Antonio, aprovechando que estás con nosotros, también quiero preguntarte ya, si nos venimos acá a los Estados Unidos, específicamente al sur de la Florida, en relación a nuestra comunidad venezolana y el TPS, porque la semana pasada pues se dieron noticias, decisiones importantes. Una de ellas, que ya hasta el viernes daba chance a los venezolanos para inscribirse en este programa de TPS. Sin embargo, también los que ya lo tenían que registrarse para activarlo, ¿no? Porque se extendió hasta 2023. ¿Cómo has visto tú ese proceso? ¿Sientes que hubo participación masiva por parte de la comunidad nuestra para inscribirse en el TPS? No, pienso que sí. De hecho, la última información que tengo, hay que esperar que llegue el último corte, el corte definitivo. Sí. Los que se podrían beneficiar del TPS eran 320 mil venezolanos, y de los cuales antes de la fecha que culminara se habían inscrito 270 mil, lo cual pues se puede considerar bastante exitoso. Ahora bien, creo que esta nueva oportunidad que tienen de re-registrarse, que es sumamente fácil, para que puedan hacer efectiva la ratificación del TPS que dio la administración de Biden hasta el